Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Es domingo por la mañana, no me he lavado ni la cara, básicamente. Me desperté con Noah, le di el pecho, estuve jugando con él y luego lo acosté. Y en el momento en que lo metí en la cama, avisé a Pau, rollo, el niño está en la cuna. Despiértate, que me voy a por café, porque no había ni un grano de café. Así que he venido a la cafetería que nos gusta a comprar café, que siempre lo compramos aquí. Gorra, porque aunque tengo el pelo súper limpio, como lo lavé ayer, está lloviendo. Hace un día súper malo. Hoy queríamos ir a un parque que tenía como escultura y como exposiciones y que nunca habíamos estado en Los Ángeles. Creo que no vamos a ir porque, uno, está lloviendo. Dos, aunque deje de llover, el suelo va a estar mojado para Gigi. Como que no va a ser una experiencia muy agradable porque encima va a estar todo el día nublado y con frío. Así que no sé si iremos a algún centro comercial a darnos una vuelta o si nos quedaremos en casa. Pero lo que sí sé es que voy a comprar café. Aquí tengo el cafelito y voy para casa. Pau está poniendo una lavadora con la sábana, así que adelantándolo. Y me alegro mucho porque así no la tengo que poner yo. Momento de desayuno. Pau se va a hacer bowl como siempre. No, se ha puesto yogur. Compramos este mega pan ayer. Hizo súper bueno cuando llegamos a casa. Pero por la mañana cuando salimos a caminar fuimos a la marina, que está como pues cerca del mar y hay puerto, ¿no? ¿Cómo se llama? Un puerto. Y cogimos un café y estuvimos por ahí caminando. Muy a gustico. Y luego vinimos a casa y yo estuve toda la tarde con un proyecto que me he enganchado ahora. Total, le compramos un pan para imitar un sándwich de un restaurante que nos gusta. Y hoy voy a desayunar tostada. Que en algún momento sí, además como... No, amiga, dile hola a la abuela. ¡Ay, cachito! ¡Ay, pico! ¡Ay, Dios! Así nos dividimos las tareas. Yo estoy con mi trabajo principal y Pau está recogiendo el lavavajillas. Y para los que me preguntáis por Gigi, que decís que Gigi ya no sale en los vídeos, ha habido un vídeo en el que creo que no ha salido Gigi o ha salido menos. Porque Gigi se ha estado yendo a trabajar con Pau a la oficina. Precisamente por eso mismo, para que Gigi tenga la misma atención que tenía antes, nos hemos estado dividiendo las tareas, o sea, o las responsabilidades. Yo, mis primeros días de Pau vuelta a la oficina, me he quedado con Noah, evidentemente, porque Noah come conmigo, come de mí. Y para que Gigi no se sintiese desplazado, para que yo no tuviese tanto peso, o sea, como para que me adaptase mejor al horario y a la nueva rutina, pues de bajarla, de pasearla, de jugar con ella, no sé qué, Pau se la lleva a la ofi, porque la ofi ve gente, va jugando, cuando paran a comer, igual hay una zona para perros, juegan a la pelota, ya lo enseñé en el vídeo anterior, pero he leído algunos comentarios sobre esto, que ya no le prestamos atención a Gigi, y sí le prestamos atención, lo que pasa es que, evidentemente, la vida nos ha cambiado a todos, incluida a ella, pero mirad dónde está ahora, o sea, de excluida nada, está ella aquí, y al otro lado, el señorito Noah, así que... Cero preocupación por Gigi. Tirini, ¿qué pasa, Gigi? ¿Qué dicen? Que no te hacemos caso. Que no te hacemos caso, pobrecita mi niña. Toda la oficina y toda la casa te hace caso. ¿Sí? Gordita. Las sudaderas estas le seguirán estando grandes, ¿no? Esto no, porque es difícil de cambiarlo fuera, ¿no? No te creas. El outfit del día, por favor, qué monada. Qué cosita más bonita, sí. Sí, que sí, que sí, con esta piernetita y este osito. ¿Qué hacemos, Noah? ¿Mm? Ah, ¿quieres ir para esa zona? No, lo veo porque es otro. Vale. La está en negro, o sea, no se tiene que pagar parking. Lo único es que está en 21 minutos. Te dejo aquí, ¿no? Que mamá se arregle un poco. Ayer pasé por Sephora y me compré este serum de Ilia, que me gusta mucho la marca. Tengo el bronzer, como los polvos de esa marca. Y esto es un serum con protección 40 y color para revivir esta cara. Mirad el aplicador, qué monada. Y creo que básicamente se pone como si fuera eso, un serum normal. Y te lo pones con los dedos. Así que más espeso de lo que esperaba.
Mucho más espeso de lo que esperaba. Me lo probaron, pero claro, allí no me lo eché yo, me lo echaron ellas. En la vida real no estoy tan blanca, no sé si es que tengo mucha luz aquí, pero tengo más color que en la cámara, porque lo digo porque me estoy viendo en el espejo. Este, por si a alguien le interesa, y yo llevo el tono ST5 Bombón. Y ahora voy a terminar de maquillar. Hemos venido cerca de Manhattan Beach al Container Store. Es una tienda, no sé si os la he enseñado alguna vez, pero es una tienda. La traducción es la tienda contenedor, ¿no? Como la tienda de las cajas. Tiene para diseñar armarios, tiene todo tipo de cajas habidas y por haber, especializado, o sea, pasillos especializados para la cocina, especializados para los niños, especializados para el armario, para las joyas, para todo, para cosmética, para electrónica, para todo tienen caja, y queríamos comprar algunas cajas para Noah, para guardar su ropa que ya se le está quedando pequeña, quitarla en medio y que esté bien organizada, o sea, como organizada y también protegida de la humedad, de no sé qué, no sé si la bajaré al trastero, si no, queremos buscar una caja. Os voy a dar un tour por la tienda, os voy a grabar lo que pueda, creo que me voy a llevar el teléfono mejor. Voy a bajar a este señorito, mira aquí su manetilla, que está dormido y hay que bajarlo al carro y vamos a ver qué nos encontramos. Ha salido el sol, pero hace un día raro. Little doggy kitty. Estas me parecen muy bonitas de tela. O sea, es como de tela por fuera, pero son fuertes. Lo que pasa es que no es plástico, entonces para la humedad no me da muy buena espina. Y lo mismo me pasa con estas. Son de cartón, me parecen súper bonitas para que se vean, pero es de cartón, así que no. Esta es una opción que nos gusta bastante para poner encima del armario. Es muy bonita, pero no sabemos. El paraíso de los tuppers. Y por aquí hay más de cocina. Y aquí también más de cocina. O sea, increíble todo lo que hay. Todo esto de organización de cocina. Venido al Tocaya, Paus ha pedido un piña al pastor con pollo vegano y yo una ensalada de taco, o sea, básicamente es lo que llevan los tacos, pero versión ensalada. Mirad qué buena pinta lo que he hecho en la freidora de aire, avena, crema de chocolate y crema de cacahuete. Voy a poner más crema de cacahuete por encima y un poco de yogur. De parte de la mami y de la abeja Maya. ¿Verdad que sí que tengo aquí a la abeja Maya? ¿Verdad que sí? La abeja Maya que se está muriendo de sueño. Porque aunque la mami esté ahora abriendo el vídeo, estos dos llevan ya despiertos un ratito. ¿Verdad que sí, cariño? ¿Preparamos un café a la mami o te acostamos antes? Vamos a prepararle un cafecito a la mami. Aquí. Sí, sí, ya sé que tiene sueño, ya sé que tiene sueñecito, ya sé que tiene sueñecito. En un país multicolor, sí, había una abeja bajo el sol. ¿Te gusta la abeja Maya o no? No. ¿Y el chupete? ¿Dónde hemos dejado el chupete, Noah? ¿Dónde está mi niño burrito? ¿Qué ha sido eso? ¿Un erustillo? Toma el chupete. Sí. Buenas noches. Un ratito de siesta, mamá desayuna y viene a por ti, ¿sí? Vamos a echar las persianas. Cortina. ¿Ponemos el ruido blanco? Ahora sí, cafelito. Thank you.
empieza una nueva semana. Si habéis visto el vídeo anterior, ya conocéis mi planner este que me compré. Y ahora que estoy ya vestida con mi café, acabo de poner a dormir a Noah, voy a usar estos momentos para escribir, organizarme la semana y editar lo que acabáis de ver hasta ahora, porque así adelanto un poco y voy como un poco, no tengo que editar un día muchísimo ni grabar un día muchísimo, sino que voy haciendo poco a poco, aprovechando estos ratitos, y así evito que se me hagan pelota. Mirad, también ha llegado esto, un disco duro que he comprado, y es que quiero hacer un disco duro solamente para las cosas de Noah. Quiero tener un disco duro organizado como por meses, ahora que cambian tanto. Pues con 0 meses, con 1 mes, con 2 meses. Es brutal que casi el niño no coge la mini cuna. Otra cosa que tengo que hacer esta semana es grabar el room tour de Noah, porque vamos a cambiar de la mini cuna a la cuna seguramente el fin de semana, porque el niño ya está, es que está muy grande y como que se mueve, empieza como medio a dársela, no a darse la vuelta él, sino como a girarse en la cuna. Entonces, para que no se dé ni nada, queremos cambiar la cuna, room tour, organizar la foto, grabar una colaboración. Y que me dejé sin hacer de la semana pasada. Además, esta semana tengo citas médicas. Tengo el miércoles una cita médica, el jueves una cita médica. La del miércoles es desde casa, la del jueves tengo que ir al sitio y tengo que ir bastante temprano, a las 9 menos cuarto. Y digo bastante temprano porque está en Hollywood, o sea, tengo un rato de conducir y voy con Noah. Y luego el martes tengo una quedada con una madre que quedé el viernes y me dio plantón. O sea, no es que me diera plantón, es que no se aclaró de si yo iba o no iba. O sea, habíamos quedado, pero ya me escribió por la mañana que si finalmente íbamos, lo cual nadie había dicho que no íbamos. Y yo le contesté y parece que no le llegó el mensaje. La app daba como error, o sea, mis mensajes se mostraban como a la mitad, entonces tenía como que enviarlos en 2 veces. No sé si ahora ya se ven los mensajes bien, pero ese día se veían mal. Entonces no sé si ella literalmente no los llegó a leer, si los leyó aparte, como me aparecían a mí, o si le dio pereza y no quiso asomar. Pero bueno, me escribió pidiéndome disculpas, no sé qué, no sé cuánto, y habíamos quedado entre hoy o mañana, y mañana hace mejor tiempo que hoy, así que hemos decidido ir mañana. Y luego también quiero limpiar toda la casa a fondo, que creo que va a ser una tarea que me voy a tener que repartir en varios días, porque con Noah no sé yo si me va a dar tiempo. Y nada, ahora esto, voy a dedicar un tiempo a mi cuaderno, a editar un rato todo lo que pueda, y en eso se me despertará No. Qué guapo mi niño vestidito. Sí. ¿Te gusta a ti que te cambien de ropa? Sí, te gusta. Sí, te gusta. Está guapísimo y comodito. Muy bien. Porque la abeja Maya se cambió de ropa. Sabéis que ha pasado un buen rato. Hemos hasta comido de mediodía. He conseguido editar lo que quería, pero aún no he organizado su ropa. Estas son las cajas que acabamos comprando. 2 cajas, una para usar como para el futuro y otra para el pasado, ¿vale? Para el futuro me refiero a las cosas que no, todavía no se está poniendo y que son típicos regalos de familia, amigos o algunas marcas que me han regalado cosas o cosas que hemos comprado nosotros que son para el futuro, pero no el futuro próximo, sino dentro de varios meses o dentro de un año. La del pasado, la que digo, es la ropa que ya no le está bien, que le estuvo bien en el pasado y que es para el futuro, para un futuro bebé, para sacar cosas de su armario y ver con más claridad lo que tiene, que ahora le está bien, lo que le va a estar bien en las próximas semanas y lo que está como de siguiente talla. Ahora mismo yo en su cambiador tengo en el primer cajón de recién nacido a 1 mes y en el segundo cajón de 1 a 3 meses, y una cajetilla lleva de 3 a 6, porque son pijamas y los tengo ahí mejor que aquí en el armario. Se te ha visto. Hace unas semanas cuando estaba aquí mi suegra nos dimos cuenta de que algunos pijamas ya de 0 a 1 le tiraban. Entonces pasé lo de 0 a 1 al cajón de abajo y lo de 1 a 3 al cajón de arriba. Entonces quiere decir que lo del segundo cajón ahora mismo lo tengo que sacar literal y meterlo en la caja que he comprado. Por ejemplo, este tipo de pantaloncitos que se le hemos puesto un montón recién nacido, es que ya le sobra un montón de piernas, así que no le está bien por mucho que yo quiera que le esté bien. Así que nada, he cogido estas bolsas de la mudanza de Seattle y creo que lo voy a organizar aquí. Mirad su pijamita de Navidad. Mucha pena, le estaba grande, cuando estuvo aquí mi suegra se lo pusimos. Y él estaba pequeño, pequeño, pequeño. Todos estos, o sea, de verdad, no sé, me pone
me pone sensible o me da pena, no sé, mirad por favor todo esto de terciopelito. Ahora que ya ha salido más el sol, es como que pienso que hace mucho que los llevo puestos, porque eso, era Navidad, hacía más frío. Este otro que hasta la saciedad se lo ha puesto. ¿Te piensas que van a durar más tiempo de bebés? Este no se lo ha llegado a poner nunca, porque yo me pensaba que era más grande, y cuando fui a ponérselo... ¿Qué pasa? Tengo una pregunta, ¿sabes dónde están las muñecas? Aquí. Sí, ahí en el este. Cuando fui a ponérselo, ella le estaba pequeño. Hace nada estábamos haciendo su armario. ¿Cómo ha podido pasar tanto tiempo? Madre mía. Su gorrito es del hospital, por favor. Por favor, que aquí entraba su cabecita, ¿vale? Esta Rebequita se la hizo mi suegra y para cuando vino mi suegra ya le estaba pequeña. Pero mirad qué cosa más ideal. O sea, esto 100% que lo guardo. Preciosa, preciosa, preciosa. Por favor, las botitas que le hizo mi abuela. Y estas en rosa también. Todas estas manoplitas que he usado súper poco también las puedo guardar. En esta caja voy a meter también algunos regalos que tengo para cuando sea un pelín más grande, pero no muchísimo. La bolsa esta con la ropa, esto también es como para cuando use biberones o así. Esto de la casa del ratoncito Pérez no se lo voy a poner porque no se va a enterar viviendo aquí. Y estos son algunos muñecos también para la ducha, para cuando esté un poco más grande.